¿Qué se te ofrece? ¿Vienes por mí? Yo estoy lista para morir, amigo. Ya viví lo que tenía que vivir. Honorio, yo no vengo a matarte. Vengo a platicar contigo. Soy el hijo de Pedro Chávez. Toma, Pedro. Esto es una chulada. No acostumbro la leche bronca. ¿Cómo? No te puedo creer. Ese era el secreto de tu padre para estar bien fuerte. Me lo dijo mi papá. Un pajarete bien temprano. Vieras cómo estaba tu padre remacizo. ¡Ándale! ¿Cómo le digo? No acostumbro la leche bronca. Pues vete acostumbrando. Vieras qué sabroso es la leche de rancho. Tiene razón. Veo en tu mirada una historia triste. ¿Me la quieres contar? No quisiera, Honorio. Porque cada vez que me acuerdo me arde el pecho. Se me aquebranta la voz y me da por llorar. Pero doña Guadalupe me dijo que solo tú podías ayudarme. ¿Qué te pasó? Cuando mi madre murió, una tía me entregó una carta que mi mamá escribió. Su última voluntad fue que yo supiera quién fue mi padre. Hasta ese momento, nadie hablaba de él. Mi mamá solo decía que fue un héroe, que dio su vida por los que amaba, pero nunca dijo nada más. No se atrevió a decirme que mi padre había sido un delincuente, que aunque ayudó a mucha gente pobre, fue un ladrón y un asesino. Esa carta me reveló toda la verdad. Entonces decidí visitar el pueblo donde vivió mi padre, junto con mi esposa y mi hija. Conocer más de su vida, ver sus raíces. Veníamos por la carretera muy emocionados. El paisaje era hermoso. Luego entramos por unos caminos de terracería y unos kilómetros más adelante, todo cambió. ¡Quieta, quieta! No os haga nada, llévese lo que quieran. ¡Corremos la camioneta! ¡Qué quieto! Lo mataste de un trancazo. Vamos a quitarlo. Vale.
Gracias a Dios por ahí pasó un hombre y me rescató. A mi esposa y a mi hija las dejó. Ellas ya estaban muertas. Guadalupe me atendió, curó todas mis heridas, menos la del corazón. Sentí una rabia enorme contra los que me arrancaron a mi familia, pero no podía moverme, solo llorar y gritar. Guadalupe me contó que los tipos que nos atacaron habían escapado de la cárcel. Ella escuchó la fuga por la radio y en el pueblo le contaron más cosas. Mira, Pedro, esos hombres que se escaparon de la cárcel, que te atacaron a ti y a tu familia, son muy malos y andan atacando a la gente del pueblo. Son unas personas muy malas. Interrumpimos la programación para avisar a toda la comunidad que tres criminales se acaban de escapar esta mañana de la cárcel. Tomen sus precauciones, son hombres extremadamente peligrosos. Que Dios nos agarre confesados. ¡No te muevas! ¿Qué pasó, Franco? ¿No que somos amigos? Así es, pero necesitamos las armas. No hay problema, puedes llevártelas. Órale, muchachos, ya sabes lo que tienen que hacer. No me mates, Franco, somos amigos. Pero no puede haber testigos. Muchas gracias. Estoy muy agradecido con usted. Le debo la vida. No tiene nada que agradecer. Dios te bendiga.
Cuando por fin pude caminar, Guadalupe me dijo que viniera a verte y por eso estoy aquí. La verdad no sé a qué vine. Debería de ir a cambiar este sombrero por una botella de tequila a ver si se me olvida esto que siento. Eres el único que ha tenido problemas, Pedro. Este pueblo se ha convertido en un infierno últimamente. El hombre más rico del pueblo, Marco Olivos, controla todo aquí. Tiene unos matones que extorsionan a los campesinos. Hacen y deshacen a su antojo. Seguramente ellos fueron los que mataron a tu familia. Buenas tardes, ¿para qué me andas buscando? Dime, ¿qué se te ofrece? Se me ofrece todo. ¿Todo de qué? Vengo por mi dinero. ¿Cuál dinero? Yo no te debo nada. Si vives en este pueblo, tienes que pagar hasta por respirar. ¿Por respirar? Yo no te debo nada y hazle como quieras. Mañana vengo por el dinero. Más te vale que lo tengas. Porque si no, te vas a ir despidiendo. ¿Y si no qué? No, yo no te tengo miedo. Pero espérate, espérate. Tranquilo, vamos a hablar. Tranquilo. Tranquilo. Aquí sí hace lo que yo digo. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Que no ven que esto es propiedad privada? Tú has de ser Faustino. Se ve que eres de pocas pulgas. Pulgas, los perros, y aquí veo tres. ¿Qué pasó? Venimos en son de paz. Tiramos para el mismo lado. A mí no me importa de qué lado tiren. Solamente que escuché en las noticias que hace unos días escaparon tres ratas del alcantarilla de la cárcel. ¿Eh? Y aquí apesta drenaje. Nosotros no somos ratas. Nos fugamos de la cárcel. Y somos asesinos y no nos tentamos el corazón. ¿Y ustedes creen que pueden venir y meterse a mi territorio así nomás? Este no es tu territorio, es de tu patrón y queremos hablar con él. Por ahí vienen empezado. Síganme. Tu padre luchó hasta el último momento por su gente. Por los pobres. Ay, quédese. No vayan a salir. La bronca no es contigo. Venimos buscando a este hombre. ¡Bajen sus armas! ¡O no saldrán vivos de aquí! Nos volvemos a ver. Ese maldito es el que mató a mi marido. Entréguennoslo y yo les voy a dar mucho dinero, se los prometo. ¡Es! La bronca no es con ustedes. Venimos por él. Bajen sus armas y entréguenlo. Y nadie saldrá herido. Mi gente no es ninguna traicionera. Y ustedes se vinieron a meter a la cueva del lobo. Mejor ríndanse. Llegó la hora de vengar la muerte de mi marido, Pedro. No vamos a dejar ir a estos imbéciles. Está bien. Son más que mi gente. ¿Qué hacemos? Que pega primero, pega dos veces. ¡Mataron a Miguel! Mira,
esta pistola. Es una de las muchas que pertenecieron a tu padre. ¿Cómo hubiese querido él que tú la tuvieses? No la necesito. Yo lo que quisiera es largarme de este pueblo. Y si se puede, de este mundo, también. No has entendido nada. No es para que guardes recuerdos. Es para que la uses contra esas personas que mataron a tu familia. ¿Quieres que cobre venganza? ¡Quiero que cobres justicia! ¿O vas a dejar que sigan matando gente inocente? Mira nada más cómo pierdes el tiempo. Si así como limpias movieras tus carnitas con los clientes, este lugar se llenaría de viejos calenturientos. Pero no. Solo eres una mosca muerta que no sirves ni para abrir las patas. Yo no soy prostituta, señora. Soy mesera. Pues explícame la diferencia. Porque que yo sepa, todas ustedes se venden por una propinita. Pues yo no. Ah, pues con razón nunca probaste macho. Te quedaste con telarañas para que te prendan veladoras. Mira, corazón. Los hombres todavía se fijan en ti. Y yo no te estoy pidiendo que te revuelques con cualquiera. Pero así como yo veo, solo tienes de dos sopas. La primera, si quieres seguir soltera, sé más coqueta con esos viejos calientes que quieren contigo. Diles que sí, pero no les digas cuándo. Y la segunda es que les digas que sí a esos pretendientes con billete que tienes, para que te saquen de pobre. Claro, siempre y cuando te cases con un rico. Porque de lo contrario, siempre serás para mí una cucaracha engusanada, como hasta ahora. Algún día, señora, le voy a decir lo que pienso. ¿Algún día? Dímelo ahorita, si tienes ovarios. ¡Ándale, dímelo! ¿Bueno? Señora, la está buscando el patrón, la quiere ver. Dile que voy para allá. Mira, mija, piensa lo que te dije. Es por tu bien. Demetrio, traigo rifas para que te ganes 5,000 pesos. Y hoy traes cara de suerte. ¿De veras vas a rifar algo o te vas a chupar la lana? ¿Qué pasó? ¿Yo cuándo? Mira, están baratitas y es un juego. Mira, traigo 20 papelitos. Del 1 al 20. Si sacas uno, me das un peso, y si sacas dos, pues me das 2 pesos, y así sucesivamente. ¿Qué números quedan? Todos. ¿Todos? Sí, eres el primero, tienes muchas posibilidades de ganar. Ándale,
cómprame un boletito. Ándale, pues. ¿20? ¿No que tenía cara de suerte? Traías, pero en cuanto empezaste a dudar, se te fue quitando. Pero no te desamoralines, que el número 20 es nomás para apuntártelo en la planilla por los 5,000 pesos. Ándale, pues. ¿20? Maldito chalán, me las vas a pagar. No, Demetrio, no me pegues, que fue por una buena causa. Fue para darle de comer a un chiquito. Chiquito, chiquito, sin hijos tienes. Pero estoy chiquito. Y provecito, provecito. Buenas tardes, don Marco. ¿Qué pasa, Hipólito? Nada, que la gente de don Marcos quiere que sembremos mota en lugar de maíz. ¿Cómo la ves? Solo eso nos faltaba. Por eso te necesitamos, Pedro. Porque estas personas nos tienen atados de manos. Vanesita, Vanesita. ¿Hoy amaneciste más chula que otros días? ¿Qué fregados quieres? Bueno, vine porque ya es hora de que conozcas un verdadero hombre. Pues será tiempo, pero yo no veo ninguno. Bueno, chula, ¿a qué te tienes? Mira, ya la policía se olvidó de este pueblo desde hace años. Aunque grites y hagas lo que quieras, nadie te va a escuchar y te van a dejar sola con tu dolor. Además, toda la gente de aquí me tiene miedo. Pues yo no. Y si te me acercas un poco más, mi dedo se pone nervioso y no respondo. Además, allá atrás tengo una pala y hartas ganas de cavar tu tumba. Vaya, vaya, me salió brava la yegua. ¡Llego a tu madre! ¡Lárgate de aquí! ¡Órale! Mira, chula. Ya sé dónde encontrarte, ¿eh? Y en uno de estos días te caigo por ahí. ¿Ok, mi amor? Traigo boletitos baratos para que te ganes 5,000 pesos. Traigo del 1 al 20. Si sacas un boletito, das un peso. Si sacas dos, das 2 pesos. Y así sucesivamente. ¿Qué te parece? No, no, chalán. Tú nomás andas robando a la gente. Listo, jefe. Bueno, tú te la pierdes. Ahí nos vemos. Nos vemos. ¿Qué crees que haces? Déjame solo, Norio. No, Pedro. Soy tu amigo. Y no voy a dejar que te hundas en tu capricho. ¿Capricho? ¿Qué parte de que mataron a mi familia no entiendes? Yo también he perdido mucho en esta vida. Levántate. El pueblo te necesita.
Chalán, qué milagro. ¿Qué andas haciendo por estos rumbos? ¿Cómo estás, Vanesita? Vine a traerte estas manzanas para que te pongas bien chapeada. Si son robadas, no las quiero. ¿Qué pasó? ¿Por quién me tomas? Las compré especialmente para la joven más bonita del pueblo. Ay, Chalán, sabes que yo solo te quiero como amigo. Pues eso hacen los amigos. Visitarse, saludarse, darse regalitos. ¡Ah, qué Vanesita! Usted déjese consentir. Después de los malos tratos que le da la patrona. Pues para que ya piense en otras cosas. Vieja abusiva. ¿Cómo quisiera ser como tú, Chalán? Que no me afectara la maldad de esos caciques. Aunque no lo creas, a mí también me duele cómo tratan a la gente esos inservibles. Si hasta a veces pienso que a mí también ya me tienen los días contados. Pero usted no se agüite y cómase sus manzanas antes de que se le enfríen. Yo voy a ver cómo va la chamba. ¿Ya tienes trabajo? Todavía no, pero es cuestión de que vean mis habilidades, que me valoren como el hombre fuerte, guapo y listo que soy, y que me lleguen al precio. Ay, Chalán, pues te deseo mucha suerte. Muchas gracias por la visita y por las manzanas. Eso y más merece, mi chula. Bueno, adiós. Cuídate. ¿Qué le sirvo? Una cerveza, por favor. Gracias. Perdón, ¿es usted el hijo de Pedro Chávez? Para servirle, señor. ¿Me permite cantarle una canción que le dedicaron a su padre? Con gusto. Chávez, un ex guerrillero que luchó por la pobreza, robó a ricos hacendados con valor y con firmeza. Como era hombre de principios, nunca agachó la cabeza. Se cundió y Pedro Chávez caían en una emboscada. Pedro a tiros fue abatido, allí vilmente a mansalva lo
en la labor de Medina fue donde encontró la muerte. 2016 era el año, lo tengo muy bien presente. Así es, mis amigos, una historia verdadera de un caudillo para el pueblo. Por favor. Caramba, ese es el Pedro que necesitamos. Tiene razón, Honorio. Es una estupidez querer evadir la realidad. ¿Y qué vas a hacer? Enfrentarla. ¿Vas a ir por esos desgraciados? No lo sé. Sí quiero, pero no sé cómo. Pero, ¿qué es lo que te hace dudar? No conozco la zona. No puedo ir solo. ¿Y quién dijo que ibas a ir solo? Yo voy contigo. Pero, tú ya estás viejo. Viejo los cerros y reverdecen. ¡Vámonos! ¿Tú qué haces aquí? Descansando un rato, patrón. ¿Y para eso te pago? ¡Lárgate a trabajar antes de que te mate! Está bien, señor. ¡Te largues! ¡Cálmate! Ay, vieja, es que estos me van a matar un día de un infarto. ¿Así que otra vez te vas, Marco? Mi trabajo, vieja. Tengo que cuidar mis tierras. Digo, nuestras tierras. ¿Y por cuánto tiempo? Un par de días, no te preocupes. Ay.
Yo, Faustino. Pues aquí que estos hombres quieren hablar con usted. Sus caras me parecen conocidas. Ah, sí. Hace unos días los miré en las noticias. Así que somos famosos. Si ustedes lo dicen. Nos gusta el dinero y nos gusta mucho. ¿Y qué me vieron cara de banco? ¿Qué fregados? Nada de eso. Queremos chamba y queremos trabajar para usted. ¡Qué bueno! Porque aquí se necesitan hombres con muchas agallas. Porque hay que partirle la madre a esos guarachudos roñosos. Hay que sembrar miedo y cosechar billetes. ¿Qué les parece? Esos somos nosotros, señor. Eso espero. Yo no sé cómo le vas a hacer, mi chula, para que saquen más dinero. Porque de lo contrario, voy a cerrar esta cantina rascuachi. Sí, señora. Sí, señora, sí, señora. Ándale, mueve la colita y atiende a la gente. ¡Muévete! ¡Muévete! Braulio, da los dos oscuras a mi amigo y a mí. Sí, Honorio. Tú debes de ser el hijo de Pedro Chávez. Sácate a dar lata a otro lado, chalán. No traemos dinero. ¿Qué pasó, Norio? Yo solo vine a saludarlo. Deja que se quede. Señor, dale una cerveza, por favor. Eres igualito a tu padre. Él se juntaba con los pobres. ¿Entonces qué? ¿Vamos a ir? Y realmente queremos ayudar. Hasta con los pobres que eran la peor basura. Como ese que lo mató por la espalda. ¿Pasó? Yo nunca mataría a nadie por la espalda, ni lo volvería a hacer. Ese que acaba de entrar es el achichincle de Marco, el cacique del pueblo. A todos los que tienen tierras les cobra un impuesto. Es una rata. ¿Qué digo rata? Es un puerco. Ay, mejor me callo en el hocico porque ya está volteando para acá y me está viendo muy feo. Feo como tú. El comal le dijo a la olla. ¿Qué te pasa? Si en mis tiempos yo era bien parecido. Bien parecido, pero a una momia. ¿Qué pasó, mamacita? Ven para acá. Suéltame. Ya oíste a la señorita. Te doy 5 segundos para que la sueltes. ¿Y si no qué? Es vale que te largues, porque si no vas a salir con los pies por delante. ¿Te dan mal tus amigos? 5, 4, 3... Me voy a ir. Pero esto lo vas a pagar. Muchas gracias, señor.
No sé qué hubiera hecho sin su ayuda. Nada que agradecer. No me gustan las injusticias. Ojalá y hubiera más gente como usted. Ojalá, pero no me he presentado. Soy Pedro Chávez, a sus órdenes. Mucho gusto. Soy Vanessa. ¿Puedo verla después? Hoy salgo un poco tarde, pero mañana, con gusto. Yo la busco. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Ese tipo vendrá con refuerzos y nos van a matar a todos. Pues vamos a ver quién mata a quién. Ya sabes que cuentas conmigo. ¿Qué creen que están haciendo ustedes? Estamos haciendo justicia. ¿Y quién dices que fue quien te humilló? Dicen que es el hijo de Pedro Chávez. ¿Y estabas desarmado o qué? Oh, patrón, lo que pasa es que me agarró descuidado. Te pude haber matado. Porque el que se mete con alguno de los míos, se mete conmigo. No queremos eso, ¿verdad? Claro que no, señor. Pedro, quiero agradecerte lo que hiciste por mí la otra noche. De nada. De ahora en adelante las cosas van a cambiar en este lugar. Vanessa, ustedes no merecen que unos cobardes los gobiernen. ¿Qué piensas hacer? Primero voy a encontrar a esos malnacidos que mataron a mi familia. Luego voy a ir por ese tal Marco. Pues vas a matar dos pájaros de un tiro. Chalán, ¿qué haces escondido ahí? Si te digo, no te va a gustar saber. Sí, me gustaría. Si te digo, ¿te lo comes? Chalán, más respeto. Si solo estaba preparando un pollo. Ladrón, de lo conseguiste. ¿Qué pasó? ¿Sabes quién me lo dio? ¿Por qué no mejor comienzas por decirnos a qué te refieres con matar dos pájaros de un solo tiro? Me enteré que las ratas que mataron a tu familia se aliaron con Marco, el cacique del pueblo. O sea que están todos metidos en el mismo costal. Así mero vas a tumbar a todos esos malvados como parvada de huilotas. Chalán, ve por Honorio y dile que se venga a comer. ¿Y quién va a preparar el pollo? Pues yo. ¿O estás pensando que me voy a comer algo preparado por ti? A mí se me hace que quieres estar a solas con Pedro. ¡Chalán! ¡Uy, qué enojona! ¡Ya me voy! A mí me cae muy bien, Chalán. Tiene un buen corazón. De verdad, Pedro, no sé cómo agradecerte. Me siento muy segura a tu lado. ¿Dónde aprendiste a disparar así? Fui guardia de seguridad un par de años. Iba 2-3 veces por semana al campo de tiro. Hasta me dieron un par de trofeos ahí. ¿Sabes tirar muy bien? No puedo. Traigo la imagen de mi esposa bien presente. Vámonos de aquí. Vámonos juntos, tranquilos. Olvídate ya de esa venganza. Basta ya de tanta muerte. Tienes derecho a ser feliz. Cuando mataron a mi esposa y a mi hija, lo único que me mantuvo vivo, fuera de vicios y con fortaleza, fue ese deseo de acabar con esos cobardes. Eso es lo único que puedo poner en mi mente. ¿Por qué? ¿Porque ellos murieron quiere decir que tú también te vas a ir al matadero? Tienes muy buena puntería, pero ellos son muchos y no se van a tocar el corazón para matarte.
Pues si muero, que sea en la raya. Pues en una raya muy tonta. Entonces, ¿qué, señora? ¿Va a cooperar o no? Yo voy a seguir sembrando maíz como siempre lo he hecho. Mira, señora, voy a hacer de cuenta que no escuché nada. Quiero que siembre marihuana en su rancho. Y quiero que esté en paz con mi patrón y conmigo. ¡Váyase a la fregada! Bueno, ¿a qué se atiene, pues, señora? A que un hombre los anda buscando. Es el hijo de Pedro Chávez. Y ruégale a Dios que no los encuentre. O sea que, ¿prefiere morir? Prefiero morir, pero no como ustedes. Sí, sí, mi amor. Ya te deposité. Para tu semana de la universidad, sí. ¿Pero qué crees? Que te deposité un poquito más. Para que le pagues a tu fotógrafo. El que nos tomó las fotos con las que me quieres chantajear. ¡No! A mí no me vas a extorsionar. Y además, vas a ir a nuestro nidito de amor y te vas a encontrar con un muertito. ¡Sí! ¡Con tu fotógrafo! ¡Hasta nunca! ¡Vienes borracho! Nomás tantito. Con unas ganas de hacerte el amor. ¡Ay, no! ¡Estoy cansadísima! Mi entrenador me hizo pedazos. Ya sabes cómo son esas rutinas de gimnasio de hoy en día, Marco. Abrir y cerrar pierna con peso, mancuerna, barra. ¡Uf! Es agotador. ¡Me vale madre! Tú eres mi vieja. Me tienes que cumplir. Y nomás que me entere que ese entrenador inyectado tan siquiera te volteé a ver y le parto su madre. No hagas corajes. Mejor platícame. ¿Ya encontraron a ese tal hijo de Pedro Chávez? No me menciones ese bastardo, Brígida. No hagas corajes. Porque eso que le hizo a Faustino es como si me lo hubiera hecho a mí. No te lo tomes tan a pecho. Mejor me voy a descansar. Vámonos yendo, ¿no? Yo voy a despedirme de Vanessa. Vámonos adelantando, ¿no? Solo voy a despedirme. Sí, hombre, tómate tu tiempo. Al fin y al cabo, aquí tienes a tus tontos. Ah, chalán, tú te molesta. Tienes razón. Nos vamos a adelantar a la cantina. Y allí te esperamos. Ay, como quiero. ¿Cómo ves el señor? Quiere que lo esperemos. No te enojes. Vamos a la cantina y te voy a invitar un vino bien sabroso. ¡Ah, qué borracho empedernido! ¡A mucha honra! ¿Qué se te ofrece? ¿Y eso? Pues es un regalo que me heredó mi papá antes de morir. ¿Piensas usarla? Para cómo están las cosas, yo creo que voy a estrenarla muy pronto. Vine a despedirme. ¿Qué color te gusta más? ¿El blanco o el negro? El negro, pero el blanco se te vería muy bien. Es para tu funeral. Mujer de poca fe. Pedro. ¿Qué? ¿Me podrías hacer un último favor? Sí, ¿qué? Discúlpame, pero no puedo sentir nada. Pero yo sí. Gracias.
te sirvo, guapo? Tráenos un vino de tu mejor reserva. ¿Es muy caro, no le hace? Tenemos los días contados y nada nos vamos a llevar. Esa voz me agrada. No sé dónde te vio lo guapo, ni por qué se te arrimó a ti. ¿Cómo que por qué? Si tú ni clase tienes, mírate, chalán. Si a los dos nos vio la cara de jodidos, ¿cómo que no podíamos pagar la mendiga botella esa? ¿Traes dinero? ¿Qué voy a andar trayendo dinero si me agarraron desprevenido? Que levántate, que vamos a ir a una misión, que va a haber muchos balazos, que esto y que el otro. Más bien tú deberías de pagarme por acompañarte, viejo. ¡Pagarte! Si gratis me sales caro. ¡Brincos dieras! ¿Podemos sentarnos, guapo? ¡Claro, muñecas! ¡Adelante, siéntense! Gracias. ¡Salud, guapo! ¿A poco no sentiste nada? Debiste de haberte entregado a alguien que tuviera más vida por delante. Pero eres tú de quien me enamoré, Pedro Chávez. No merecía ser el primero en tu vida. Muy tonto. ¿Te arrepientes? Tengo que irme. Prométeme que volverás. Pensé que te daría un infarto cuando Rosy se te subió. ¿Qué te pasa? Si yo en mis tiempos fui atleta. Dirás que tienes pie de atleta. ¡Honorio! ¡Cúrense! ¿Qué pasa, Honorio? Pedro, ¿dónde andas? Nos andan siguiendo los pasos. En 20 minutos llego. No vengas. Nos vemos mañana donde siempre. Está bien, cuídense. Puedo, hija. Ven con nosotras. ¿Por qué dices eso? Te necesitamos, papá. Todavía no. Que vengas. Tengo que vengar su muerte. ¡Ah!
Jeremías, ¿ya mataste a ese perro? Ya, y ahora voy por ti. Si vienes, te prometo que ahora sí te mato. Me agarraron descuidado, pero ahora sí van a saber quién soy yo. Aquí te espero. Honorio, vámonos. Vámonos, tengo que llevarte al hospital. No, pero... hasta que llegó mi hora. Esta estampida era de tu padre. Mientras la usó, le trajo suerte hasta que completó su misión de ayudar al pueblo. Llévala contigo. Y acaba con esos desgraciados. Y regresa. Quédate aquí. Ya ha muerto mucha gente por mi culpa. No fue tu culpa. Estamos haciendo justicia. Quédate con Honorio. Voy a ir por ellos. ¿Cómo vas a ir solo? Si me tienes tantito respeto, no me vas a desobedecer. Y te vas a quedar aquí, ¿entendiste? Está bien, Pedro. Como tú digas. Pedro Chávez nos anda buscando. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro modo. Aquí está la cuerda. ¿Para qué la quieres? No comas ansias. Yo sé mi juego. Yo sé que Pedro me dijo que no lo acompañara, pero yo sé que también necesita ayuda. Porque presiento que las cosas se van a poner muy feas. ¿Qué haces aquí, chalán? ¿Qué esperabas? ¿Que te dejara solo? Chalán, ¿estás bien? Estoy bien jodido. Gracias por venir a ayudarme. Y tú queriendo que me quedara. Vamos para que te curen. Nada de eso. Tú enfócate en tu misión. Yo puedo llegar solito al doctor. Nada más vine a echarte una manita, pero ya me voy. Ya estuvo. No quiero quedar tieso como el chalán. Que en paz descanse. Que Dios te acompañe, chalán. Que me acompañe, pero que no me lleve tan pronto, porque estoy empezando a vivir. Voy contigo. No, enfócate en lo que estás haciendo. Yo puedo llegar solito. Nada más le estoy haciendo de emoción, amigo. Gracias, chalán.
No eres mejor que yo, Pedro Chávez. Claro que no. Yo no mato inocentes. A ver, de todo lo que tenías, ¿qué te vas a llevar al infierno? No tienes nada. Vine a matarte. ¿Dónde está tu patrón? No sé. ¡Márcale! ¡Márcale! Franco, ¿qué pasó? ¿Mataste a ese tipo? Se acabó tu gobierno. Voy por ti. Pues aquí te espero. Ese Pedro Chávez ya viene para acá. Tenemos que matarlo. ¡Tomen sus posiciones! Yo creo que llegué a tiempo para apoyarte. Aquí estoy a tus órdenes. Gracias, Rufino, por tu apoyo. ¡Vamos a esperarlo aquí! En cuanto lo vean, ¡me lo rocean de plomo! Ya solo me faltas tú, Faustino. ¿A dónde crees que vas? ¿Por qué me disparaste? Porque odio la violencia de género. Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿A poco crees que te iba a dejar solo? Gracias, vámonos. ¿Qué pasó? ¿Qué era lo más? ¿Qué me iba a decir? Hiciste un desmadre, Pedro. Ni pienso en hacer nada. Porque los mato a los dos. Déjanos ir. Y no nos volverás a ver. ¿Tú crees que soy un tonto? Eso que te lo crea tu abuela. No le hagas nada.
y me voy contigo. No, Vanessa, déjalo. Él y yo tenemos una cuenta pendiente. No, chiquita. Mucho bla, bla, bla. Tú, aquí te quedas. ¡Amárrate! ¡Vamos! ¿Sabes qué? En esta película va a haber un ahorcado. No sabes quién es. ¡Vamos, levántate! Sorpresa para ti. ¿Qué puede ser? Velo con tus propios ojos. Luisa, mi vida está viva. Ya todo acabó. Y ahora en adelante, ahora sí viviremos felices para siempre. Ojalá que así sea. Porque toda esta gente tiene familia. Si es así, ahora sí van a saber quién es. El hijo de Pedro Chávez. Chávez fue un ex guerrillero que luchó por la pobreza. A ricos y hacendados con valor y con firmeza, como era hombre de principios, nunca cayó su cabeza. Secundino y Pedro Chávez caían en una emboscada. Él nunca se imaginaba que era la oportunidad que Segundino esperaba. Amigo, ábreme la puerta, que vengo muy mal herido. Y al bajar del caballo, Pedro a tiros fue abatido. Ahí vilmente a Valsalva lo acribilló un mal amigo. Pero Chávez fue un caudillo que luchaba por su gente. Pero el 20 de septiembre no lo acompañó la suerte. En la labor de Medina fue donde encontró la muerte. Y el 16 era el año, lo tengo muy bien presente.
muy humilde, amigo a carta cabal. Cuando dieron la noticia, nadie podía imaginar. En la entrada del pueblo, en el portón principal, tendido estaba su cuerpo, ya casi para agonizar. Pues Secundino Ramírez, de Pedro lugarteniente, el que lo mató a traición, eso lo sabe la gente. Por la hacienda del Salitre le pagaron por su muerte, también la comisaría no le bastaría su suerte. Aquel cobarde asesino siempre abusó de la gente. A los 3 años después, el gobierno le dio la muerte. Así acabó fusilado, no lo acompañó la suerte. La justicia siempre llega, de eso hay que estar bien presente. Pedro Chávez fue un caudillo que luchaba por su gente, pero el 20 de septiembre no lo acompañó su suerte. En la labor de Medina fue donde encontró la muerte. El 16 era el año. Los tengo.